Hoy es martes 8 de septiembre del año 2020. ¿Qué esperas lograr hoy? Yo espero lograr lograr los resultados que necesito, que estoy buscando. ¿Sí? Es que no me sé expresar bien. Quiero resultados para liberarme de la marihuana y de la cocaína. Es que me da mucha vergüenza. Ya somos dos. No tengo ganas de vivir. Todos los días me quiero morir. Ay, si No quiere, yo la tengo. muero. Si usted me autoriza, yo la muero. No tengo ganas de hacer nada. Quisiera hacer ejercicios, pero me levanto con unas ganas de morir. No quiero, quiero, como, quiero ser libre de todos esos, de esos vicios. Tiremos esa porquería. Por Y, favor. vea, eso tiene ventajas. Le mejora la salud. Le mejora el dinero. Ya no tiene que dárselo a ese narcotraficante que tiene mucho dinero. ¿Para qué necesita el Sí. suyo? Mejora la relación con la familia, en el trabajo. Sí. Por todos los lados tiene ventajas. Sí, por todos los lados tiene ventajas Y te pierde paciencia. y pierdo la paciencia, no tengo ni paciencia ni para mí. No, no, a mí no me aguanto, no aguanto a los demás. Y lo peor de todo es que todos los días tengo ganas de morirme. ¿Cómo le parece? Y yo que le iba a tirar los perros, ya me estoy arrepintiendo. Tan bello. A mí que estoy soltera. Se ríen con vocales distintas. Tú te ríes con la I. Jijijiji. En cambio, Nadina o Sol se ríe con la A. Ja, 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 ja. Bueno, seguimos. Póngale seriedad a esto que estamos en algo muy serio. Bueno, ¿Qué más va a cambiar o retirar hoy? pues yo quiero llenarme de felicidad, quiero vivir con entusiasmo todos los días. Quiero dejar de preocuparme por todo. Quiero dejar de estar solucionándole los problemas a los demás y sentirme, dejar de sentir culpable por todo. Quiero liberarme de las preocupaciones que no me pertenecen, ni miedos que no son míos. Quiero dejar de estar huyendo. No sé de qué huyo. Me refugio a veces en la droga, pero eso me causa más depresión. Quiero ser feliz. Y conmigo misma. Quiero ser feliz yo, sin depender de nadie. Quiero hacer ejercicios, llenarme de vitalidad, porque siempre he querido estar durmiendo para no darme cuenta de la vida. Pero quiero entender por qué estoy así siempre, en una depresión constante. Bueno, ¿tienes hijos? Tengo una hija, tiene 27 años.
pero pesa 140 kilos. ¿Cómo se llama? Ingrid. Ingrid Juliet. 27 años. ¿Y pesa? Siento como 140, pues eso es lo que más o menos yo, porque como hace años no voy a Colombia, pero más o menos en ese peso está. Está en Colombia. ¿Con quién está en Colombia? No, ella vive sola con su novio. Vive sola. Entonces no vive sola, vive acompañada con su novio. Sí. ¿Y qué te pasó con el papá de Ingrid? Ah, pues que éramos muy jóvenes y él me golpeaba mucho. Fue una relación muy tormentosa y yo salí huyendo. Pero a ver, ¿cómo es que te golpeaba mucho? Él tenía un par de brazos. Sí, era muy grande y me pegaba por Usted todo. también tenía un par de brazos. Sí, pero yo era muy pequeñita comparada con él. No importa. Usted, por muy pequeñita, supongamos que sea bien pequeñita, por lo menos llegas hasta la unión de las piernas de él, por lo menos. Y un golpe ahí en la unión de las piernas lo pone a ver estrellas de todo el universo. Lo deja noqueado. Un golpe ahí. Pues que usted no lo pensó. Si usted me lo hubiera preguntado, ábrele, ¿dónde le pego? Yo le digo, péguele ahí entre las piernas. Ábrelo, ¿y con qué le pego? Con una caja de arequipe, de esas de madera. Hubiera sido bueno. ¿No ve que usted no me preguntó? ¿Cómo se llama? Sin apellido. ¿Él? Sí. Sin apellido. Jesús Antonio. ¿Cómo le parece con ese nombre Jesús, como era de Pacífico? Ay, Listo. ¿Qué más vas a cambiar o retirar hoy? Rabias, enojos. sí, tengo un temperamento muy fuerte, quiero calmar esa ira, esa rabia que mantengo por dentro. Fuerte. Ira. Rabia por dentro. Quiero limpiarme de estar criticando, juzgando. Ah, un momentico, me falta poner eso, un momentico. Criticona, metiche. Metiche, chismosa. Listo, ¿qué más? Ah, para eso sí tiene tiempo. Para eso sí no está en la cama, para estar mirando a ver qué están haciendo los otros. ¿Qué pillada le pegué? También. Bello, me está tirando los perros. Ya me ha dicho Bello varias veces. La tengo pilladita. Sí. Bueno, ¿qué más vas a cambiar o retirar hoy? ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Se ha muerto que me haya querido, mis padres. ¿Quién más? Nadie más. La abuela, el abuelo. No. Una tía, un tío. Nadie. Bueno. Entonces ponte cómoda que vamos a comenzar. ¿Está igual esta parte? No. Sí, quita esa punta de almohada que te está tapando la cara. Es la puntica de la almohada.
Sí. Eso, ahora sí ya no te tapa la cara. Entonces cierra los ojos. Cambiemos de lugar la lámpara que está al fondo, porque está dando contraluz. Como está al fondo, la lámpara da contraluz. Sí. Pongámosla en otro sitio o abajo de la cama. Ahí. Ahí está bien. Vale. Entonces cierra los ojos. Que vamos a comenzar con el ejercicio preparatorio Sí. de exploración psicoemocional ondulante, que como ya sabes, es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento de 1 a 5, elige ese momento de tu vida que te marcó. Triste o alegre. Miedo o enojo. Niña o grande. Al llegar a 5, quiero que me digas eso que elegiste. 1. 2. Tres, si era de día o de noche, 4, 5. Un beso de mi madre. Una vez. ¿Y en dónde están? En la cama. Estamos en la cama. ¿Y tú estás pequeña? Sí, soy muy pequeña. Uh-huh. Y me iba a castigar, pero se arrepintió y me dio un beso. Eso no lo olvidaba. Bueno. Siéntelo. Mientras lo sientes, yo quiero hablar con Adelfa. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Voy a contarte una tres y cambias. 1, 2, 3, cambia. Adelfa, ¿por qué ibas a castigar a la niña? Porque no se porta bien. Ay, ¿y quién la hizo así? ¿No fue usted la que la hizo? Y entonces, le diste un beso. Sí. Y la abrazaste también, ¿o no? Sí. Y la quieres volver a besar y abrazar. Sí, claro. Vuélvela a abrazar, es tu hija. Oye, Adelfa, ¿tu hija es fea o es linda? Es hermosa. Dígaselo también. ¿Y es inteligente o es tonta? Es muy inteligente. Entonces dígale eso que me está diciendo a mí, que es hermosa, que es muy inteligente y que la quiere abrazar y abrázala. Mientras tú la abrazas, yo tomo café, ¿eh? También. Es bella porque tú la hiciste así, de tal palo tal astilla, Delfa. ¿Qué más cualidades tiene tu niña, además de muy bella y muy inteligente? Muy triste. Con base que muy triste, Adelfa, explícame eso, si es una niña.
¿O la que estás triste eres tú, Adelfa? Sí. ¿Y por qué? Tú no vives con Higinio. Entonces, ¿por qué hay tristeza en ti, Adelfa? Cuéntame eso. Porque te es muy, muy fuerte y muy mal carácter. ¿Y cuántos hijos tienes con él? Solo uno. La niña. Sí. ¿Higinio tiene hijos? Sí. ¿Y cómo la vas con los hijos de Higinio? No convivo con ellos. No convives con ellos. ¿Y Higinio convive contigo? Sí. ¿Cuánto llevas con Higinio, Adelfa? Años, 2, 3 años. Llevas unos 2 o 3 años. ¿En tu casa estaban de acuerdo con la relación? No. No estaban de acuerdo. ¿Tú estabas joven? Sí, estaba joven. Y él muy mayor. ¿Y él le ha dado afecto a la niña o no? Sí, pero no nos comprende. No los comprende, pero es por la edad. Adelfa, tú estás joven, tú estás bonita, él ya está mayor, él ya tiene hijos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te enredaste con él? Morré equivocado. ¿Te enamoraste? ¿O querías salir de la casa? Quería salir de huir. Ah, eso fue lo que pasó. Y mira el costo que pagaste por salir de ahí. Pero afortunadamente tienes tu niña, ese angelito que te acompaña. Anda, vuelve a abrazar a ese angelito mientras yo tomo otro sorbito de café. Dale un abrazo bien poderoso a Adelfa. De esos abrazos de oso, fuertes. Dáselo. Sácale el aire a tu niña. Adelfa, tú conoces a tu hija mucho más que yo. La engendraste, la viste nacer, la viste en parte crecer. Tú hace mucho que te fuiste. Sí. Y estás en la luz. ¿Y en algún momento has estado con tu hija? Cansa. Adelfa, ¿qué dijiste? Adelfa, ¿por qué estás llorando? Mucho dolor. ¿Tú te separaste en algún momento de Higinio? Sí. ¿Y te volviste a organizar o no? Nada. No te volviste. ¿Por qué si eras joven y eras bonita? Estaba muy cansada. Estaba muy cansada. Y muy enferma. ¿De qué estabas enferma, Adelfa?
del corazón. ¿Y qué decían los médicos? Que estaba inflamada. Ya. ¿Y te dijeron cuál era la causa o no? No. Y al final te fuiste a consecuencia del corazón. ¿Y ahora dónde estás? ¿Estás en la luz o todavía no estás en la luz? Estoy en la luz. Eso. ¿Y te sientes orgullosa de tu hija? Sí. Díselo. Estoy orgullosa de ti. Adelfa, aprovechando que estás en la luz, te voy a pedir un favor. Tu nieta, Ingrid, tiene sobrepeso. Observa si la luz te permite saber cuál es la causa del sobrepeso de tu nieta. Habla más fuerte, Adelfa, para yo escuchar mejor. No se ve, no se ve. Observa si hay algo oscuro en el cuerpo espiritual, en el cuerpo energético de tu nieta. Hay como una sombra oscura en los pies, pero Ya, no. ya, ya con eso que me dijiste, ya me diste lo que yo necesitaba. Pues hay que ver cómo ayudamos a tu nieta. Pero ahora lo más importante, lo primero, ayudar a tu hija. Porque ayudando a Diana, ayudamos también después a tu nieta. Por ahora necesitamos dejar a Diana como nueva. Y tú sabes qué le pasa, porque es tu hija, la conoces. Tú sabes que la llevó a la droga. Y entre tú y yo vamos a sacar hoy a tu hija de la droga. A esa hija linda, inteligente que tú tienes. ¿Cuál fue la causa, Adelfa? Fue mi culpa. No. No. Mucha libertad. ¿Mucha qué? Libertad. Éramos muy pobres. Éramos muy pobres y me dieron mucha libertad. Queríamos buena vida. Simplemente vivir. Pero no hay buenas compañías. Qué No hay bueno buenas que compañías. estás tomando conciencia, porque hoy vas a comenzar tus últimos 39 años de vida. Los 51 ya no los podemos cambiar, esos ya se fueron, pero los 39 sí. Entonces, Adelfa, nos vas a ayudar con eso, que los 39 que le faltan a tu hija sean los 39 más felices de los 51. Porque hoy empieza vida nueva tu hija. Hoy es el primer día de los 39. ¿Qué otra cosa motivó a tu hija a consumir? Uno fue la pobreza, el querer salir de eso y las malas compañías. ¿Hubo algún otro motivo?
Son, no la supe cuidar. No la supe. Adelfa, pero tú eras pobre. Me imagino que tú tenías que trabajar. Eso, desahógate, llora esa tristeza de una vez. Pero sácala de tu alma. Que yo sé que Diana te va a saber entender y te perdona. Y ahora, más tarde, te voy a poner como penitencia 5 abrazos. Pero por ahora llora esa tristeza. Deja que salga por completo. No supe cuidar. Es que tú no eras psicóloga, ni tú estudiaste una profesión. Recuerda dónde naciste, o recuerda dónde te criaste, recuerda cómo tuviste a tu hija. Entonces, ¿quién te iba a enseñar? ¿Tú hiciste lo que pudiste? Dianita, perdona a tu mamá por no haberlo sabido hacer. Entonces, perdónala. Perdono, mamita. Te perdono, mi amor. Mi vieja linda. Te perdono. Adelfa, como penitencia, 5 abrazos. Pero cuéntalos bien, porque si te equivocas te toca empezar otra vez de cero. Y no despacio, fuertes. Eso, así. Abrazos de oso. 5. Cinco. Listo. Muy bien. Dianita, para ti como penitencia, 3 abrazos. 3. Listo, muy bien, ya están los 3. Adelfa, ¿qué más le quieres decir hoy a tu hija linda e inteligente? Que sea feliz, que descanse, que ya todo está bien, todo está bien, que no sufra más, que descanse. Ya no hay que sufrir. No hay que sufrir. No hay temor, ya no hay miedos. Ya nadie. Tu hija quiere llenarse hoy también de energía, mucha energía. ¿Le pides permiso a la luz y llenas de energía a tu hija? Sí. Hazlo. Le pido permiso de la luz y le doy mucha luz a mi hija. Que quede más iluminada que un pesebre. Eso. Gracias. Dianita, recibe toda esa luz que te está mandando tu mamá. Sí.
Ahora que esa luz te llena, te cubre, te envuelve y te protege, nada malo puede sucederte. Solo el amor, la alegría, la felicidad pueden pasar esa coraza de luz. Ahora, Delfa, hay que retirarle a tu hija linda las culpas, todas. Y esas culpas las mandamos para Palmira para que hagan con eso culpas de tamarindo. No le dejes ninguna. Con una escoba bárrele toda esa basura emocional. Bárrele también lo preocupona. Mi abuelo decía: si eso tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, entonces ¿qué arreglas con la preocupación? Entonces retírala por completo. Que ya deje de huir, de escapar. Hoy empieza vida nueva. Y que no vuelva a decir de Anita que tiene 51 años. Eso no es cierto. ¿Cómo va a tener 51 si ya se los gastó? Ya los vivió. Tienes 39. Si a ella le preguntan, Dianita, ¿cuántos años tuviste? Lo correcto es decir 51, porque preguntaron, ¿tuviste? Pero si la pregunta es, Dianita, ¿cuántos años tienes? 39 y los más felices. Ahora llena de mucha vitalidad a tu Diana. Llena la vitalidad por todos los poros, por todas partes. Que sea la más vital de todas las vitalicias. O la más vitalicia de todas las vitales. Ya depende tú por dónde la llenas, si por detrás o por delante. ¿Cómo quedó? Luminosa. Ah, no, súper, súper. La depresión que antes tenía, ¿ya se la retiraste también? Me queda un poquito, Ah, pues Ángel. Se pongo muy... barre eso con la escoba. Pero bárrelo para el lado de allá, Adelfa, porque a este lado tengo la taza con mi café y no quiero que le caiga depresión de tu hija. Barre muy bien eso para el lado de allá. Vea esa basurera, como estaba de llena de porquerías emocionales. No, no, fuera con todo eso. Vea, ya se le ve hasta el color. Ahora que estás barriendo. Reluciente, resplandeciente. Sí, brilla todo, brilla. Eso es lo que necesitábamos. Necesitábamos hoy Diana nueva. Sí, está todo brillante aún. Ahora, Adelfa, necesitamos perdonar a tu yerno, a Jesús Antonio. Convence a tu hija de que lo perdone. Perdonar no es estar de acuerdo, no, eso no es perdonar. Perdonar no es que ahora tu hija tenga que llamarlo y decirle, vea, Aurelio me convenció de que lo perdone. Le va a mandar a Arequipe del Valle, dulce de leche, ¿a dónde se lo mando? No, mentirosa embustera, eso no es perdonar. Eso es hipocresía. Perdonar es sacar del corazón de tu hija la rabia, el resentimiento, el coraje, el enojo. Sí. Eso.
Entonces, perdona todo eso. Perdona. Perdona. Ahora del fa, Perdona. donde estaba la ira, la rabia, el enojo, el coraje, lo enojona, lo explosiva, retírale todo ese diablo, ese chamuco, ese Lucifer. Fuera con toda esa porquería emocional. Y en ese espacio le pones un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. Pero como ahora no podemos ir a comprar una lámpara porque no nos dejan por la pandemia del COVID, le pones el genio en el corazón, en la mente a tu hija. Entonces imagina. Antes decíamos la lámpara de Aladino, no, ahora vamos a decir el corazón de Diana. Qué bonito. No, una belleza. El genio del corazón de Diana. Eso queda espectacular. Coloca el ingenio bien bueno, paciente, tolerante, comprensiva, cariñosa, dulce, abrazadora. Feliz. Eso, más feliz que una lombriz. Sí. Mientras la Feliz. llenas de toda esa felicidad, yo le voy a hablar a tu hija de la marihuana y de la cocaína. La marihuana. Unos campesinos cultivan las plantas y cuando las hojas están grandes, las cortan para ir haciendo un arrume, una pila con ellas, mientras llega alguien a llevarse eso para donde tienen la picadora, donde hacen esos cigarrillos de marihuana. Pero en todas partes hay cucarachas. Y las campesinas son grandes. Hacen el nido entre las hojas de la marihuana. A la cucaracha le sale un huevo por detrás, por la cola. Para que su huevo no se confunda con los huevos de otras cucarachas, ella lo pega con una baba pegajosa, un vómito, debajo de la hoja de la marihuana. Porque cada cucaracha conoce su vómito. O sea que esos huevos quedan por ahí repartidos en las hojas. Ratas, ratones, hay en todas partes. Hacen el nido en el arrume, en la pila de las hojas de la marihuana. La cucaracha es femenina, tiene el periodo. ¿Y a dónde derrama esa sangre? Entre las hojas de la marihuana. ¿Quién dijo que las ratas se rigen por las normas de urbanidad de los humanos? El ratón la preña, queda en embarazo. Se le sube la fiebre, tiene vómito. Diarrea y orina. ¿Y a dónde orinea, caquea y vomitea todo eso? Entre las hojas de la marihuana. Nacen ratoncitos, pero como la alimentación es tan mala, marihuana, o sea que son ratones marihuaneros, muchos se mueren, se pudren, les salen gusanos ratónicos, se les desprende la piel, se les cae el pene. ¿Y a dónde queda todo eso? Revuelto ahí con las hojas de la marihuana. Llega alguien en un camión a llevarse eso para la picadora. Pero él lleva rato manejando el camión y tiene una necesidad fisiológica apremiante. ¿Usted me entiende? Está que se revienta. Oiga, corre, corre, corre. Y se escondió atrás del arrume de las hojas. Esa mierda salió hasta con silbido. Fétida. ¿Quién sabe qué ha comido? Yo creo que había comido aceite de hígado de bacalao. Eso huele como a pescado podrido. Luego, ¿con qué se limpió? Si allí no hay papel toalet, papel de tocador. Se limpió con lo que estás pensando. Agarró un puñado de hojas de marihuana y se limpió el culo con eso. Y luego montó todo eso al camión y se lo llevó para la picadora. Ahí en la picadora pican todo eso, alas de cucaracha, mierda de camionero, pipí de ratoncito, gusanos ratónicos, periodo de la rata. Todo eso lo mezclan y hacen los cigarrillos de marihuana. Por eso es que eso echa humito cuando se está quemando, porque es basura. Pues ya lo sabes. Afortunadamente hoy tomaste una decisión inteligente. Terminó esa porquería. Fuera. Ya no te vuelves a poner eso en la boca, ni a meter eso por la nariz, ni a tragarte eso que a veces se traga uno.
gas, uno tragando del periodo de esa rata, o el semen de ese ratón, o esa porquería del camionero, gas. Hoy tomaste una decisión inteligente y empiezas a ser ejemplo para muchos. Ya uno escucha decir por ahí en inglés, hágale, brother, you are capaz, usted puede, brother. ¿Se acuerda de esa colombiana? Pues esa colombiana lo logró, fue capaz, ella pudo. Hágale, brother. Ya uno empieza a escuchar que te empiezan a poner como ejemplo. Pues siente ese orgullo. Tomaste una decisión inteligente. Ahora te voy a hablar de la cocaína, ese polvo blanco. Polvo. Polvo. Pues te voy a explicar por qué polvo. Esos mafiosos tienen unos laboratorios alejados de la policía. Y a veces no llega la materia prima para hacer el polvo. Pero ya tienen entrenados a esos obreros del laboratorio. Y cuando no llega la materia prima, el patrón les dice, bueno, hermanos, llegó la hora de echar un polvo. Y les entrega unas cocas, unas vasijas. Y ellos ya entienden qué quiere decir el patrón con echar un polvo. Porque el patrón está necesitando polvo. Entonces se van con las vasijas. El negro Matías se mete al sanitario. Y allá empieza a sobar ese pajarito. Ese pájaro picón picón. El loco Matías. No, el. No, creo que era Sánchez. Va y se esconde detrás de un árbol. López, ese maníaco sexual que se mantiene por ahí en esas casas de prostitución, a lo mejor sin lavar ese pipí, empieza también a sobarlo. Hasta que eso se va poniendo así, usted me entiende, y llega un momento en que eso vomita una cosa blanca. Y eso lo recogen en las vasijas. Y eso luego se le entregan al patrón y él mezcla todo eso y lo pone en la secadora. Luego que se seca, lo pulverizan. Y lo mezclan con polvo que tenían del día anterior. Y luego se lo despachan a esos consumidores. Ellos casan a saber que se están poniendo en la nariz el polvo del loco Iván, ese maníaco sexual. ¿Quién va uno a saber dónde metí el eso? ¿Qué va uno metiéndose en la nariz ese polvo de Sánchez? A lo mejor sin lavarse las manos. Pues ya lo sabes. Tomaste esa decisión inteligente. Ya no te vuelves a meter por la nariz el polvo de nadie. De nadie. Terminó esa porquería. ¿O usted quiere meter más por la nariz el polvo de nadie? Si usted quiere, hágale. Eso va en gustos. Yo no lo haría. Vamos, imagina por un momento que te están metiendo por la nariz el polvo de varios. Y observa cómo te sientes. Estoy que me vomito yo aquí tomando este café. Pero usted no se vaya a vomitar, aguántese. Gas, asqueroso, repugnante, fastidio. Asqueroso, yo estoy de acuerdo contigo, asqueroso. Afortunadamente hoy tomaste la decisión, no más. Terminó esa porquería. Hoy empiezas vida nueva. ¿Cuántos años es que empiezas hoy muy felices? 39. Exacto. Hoy empiezan los 39 años más felices de tu vida. La treintona más feliz de todas. Sí. Ahora que empiezan los 39 más felices, ¿hay algo más que quieras cambiar o retirar de tu vida? La tristeza. Observa que te ponía triste, a lo mejor ya salió. Busca a ver si Sí. encuentras algo triste, busca por todos los rincones. Pues sí. Eso es lo que representaba más tristeza en mí. Exacto.
Ya no la necesitas, fuera con eso. Barre bien con la escoba. Sí. Bien. Bien, barrio. Entonces, lista para comenzar desde ya tu nueva vida libre, feliz, llena de vitalidad. ¿Vitalicia? Sí. Súper, espectacular. Entonces, le voy a pedir el último favor a Adelfa. Bueno, Adelfa, estando tú, yo no me voy a encargar de despertar a tu hija. Te voy a hacer una pregunta. ¿La despiertas tú, sí o sí? Bueno, entonces la despiertas bien feliz, bien contenta, bien optimista, llena de vitalidad, vitalicia. Eso, 5, no, 10, que sean 10 abrazos, Adelfa. Y si te equivocas al contar, te toca empezar otra vez de cero. Y no me haga trampa, Aurelio, perdí la cuenta, volver a empezar. No, 10 y cuente bien. Cuidado, me hace trampa. ¿Cuántos llevas? 9 Muy bien, muy bien. y 10. Muy bien, súper. Entonces, ahora sí despierta a tu hija bien súper contenta. Gracias. ¿Cómo te sientes? Contenta. Estoy contenta. Con ganas de reír. Tranquila, al menos tengo tranquilidad. Me siento tranquila. Relajada. Relajada. ¿Qué más Me sientes? siento como esa felicidad cuando uno ve sus padres. Me siento relajadita, esperanzada. ¿Y cuántos años que tienes? 39. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las treintañeras. A todas las treintañeras felices les pregunto lo mismo. ¿Permites compartir la experiencia para enseñanza de otros? Sí, claro. Bueno, entonces me voy a despedir y te explico cómo ver la película y cómo descargarla al ordenador. Ya Espera ahí un me mando. momento.